Este lunes hemos conocido información sobre los 12 trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos que supuestamente participaron en los actos violentos del 7 de octubre. Según un informe de la inteligencia israelí, 6 participaron en los asesinatos, 2 en los secuestros y el resto en labores de logística y de espionaje para preparar los ataques. Y esto sin ninguna duda va a tener un tremendo impacto en la ya falta de suministros de la población en Gaza. Reino Unido, Alemania y Australia se suman a la larga lista de países que suspendieron de manera temporal los fondos para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. La noticia fue recibida con desconsuelo por los gazatíes, que dependen de ayuda humanitaria canalizada a través de la UNRWA. Nuestra comida proviene de UNRWA, nuestra agua proviene de ellos, toda nuestra vida depende de ellos. Sufro de diabetes y presión arterial alta. ¿Dónde voy a obtener mi tratamiento? Se estima que cerca de 2 millones de personas en Gaza y 3 millones en Cisjordania reúnen los requisitos para recibir los servicios humanitarios de UNRWA. Esto es una sentencia de muerte. Si la Agencia para los Refugiados Palestinos deja de operar en la Franja de Gaza, moriremos. Pasaremos hambre en las calles. El dossier completo de 12 extrabajadores de UNRWA, despedidos por su supuesta colaboración con Hamas, fue entregado por Israel a los países donantes de UNRWA, incluyendo a Estados Unidos, el primero en poner en pausa los fondos. Hemos enviado material de inteligencia a esos países, demostrando que empleados de la UNRWA participaron en la masacre del 7 de octubre. Algunos de ellos realmente entraron a Israel y cometieron masacres, violaciones y secuestros. Algunos manifestantes israelíes, incluyendo algunos familiares de los rehenes en poder de Hamas, se movieron a la frontera para protestar por la entrada de camiones con ayuda humanitaria a Gaza. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv.